cofrade del gazpacho y cuchara de palo, cofrade del olivo y del chorizo cantimpalo. Uy, perdón, que ya me he equivocado, que el chorizo ya me lo he zampado. Yo soy el matarife al que han avisado, y advierto que este año no tengo miedo, porque de matarlo ya me he encargado. Sabiendo que el cochino 400 kilos ha pesado. Pedazo de marrano que me he cargado, ¿eh? Era grande, pero que es muy grande. Vamos. 5 jamones le he sacado. 3 rabos. 3 hocicos. 4 costillares le he cortado. Sí, ya sé, señores cofrades, que esto a algunos les puede parecer un poco raro. Pero es que el cochino estaba muy bien cuidado. Yo lo pienso, señor Matarife, que usted se está pasando. Porque el cochino no era tan grande y no era para tanto. Más bien, señor Matarife, usted se está pavoneando. El cochino era normalito. Nosotros lo estuvimos criando. Y durante todo este tiempo lo hemos estado alimentando. Yo era el que llevaba las sobras, porque tenía hambre a todas horas. Así que tenga cuidado con lo que dice, delante de tanta gente. No se pase, no mienta, no exagere, ni lo intente. Vaya a ser que mañana todo el pueblo se entere. No, es cierto todo lo que enumero. Yo no miento ni exagero. Sino que se le pregunten aquí a mi ayudante, que es un poco tunante. La familia matancera aquí presente, os lo pueden atestiguar claramente. No soy un ayudante de los que mienten, más bien soy un ayudante muy eficiente. Ahora, cofrades, visitantes, amigos y acompañantes, comencemos el desfile de la matanza degustando los entrantes. Poco a poco, despacio, sin ansia, saboreando los manjares, con chorizo, panceta y morcilla, y de postre, torta de chicharrones. Bueno, comencemos el desfile. Los cominos, la pimienta. La pimienta, el orégano, la sal. Elena, tú que eres tía comadre de los nenes, hazte cargo de ellos, que cada vez son más y no podemos controlarlo. Pero ¿cómo no va a controlar esta pobrecita con lo chiquitilla que es? Yo digo que para que hayan buscado una tía comadre un poco más grande para apadrinarnos, ¿no? Sí, que hasta yo que soy el menor soy más alto que ella. Yo el peje. Ay, que yo no la voy a hacer, ya no había ni agua para los cuatro. Pero es que además, mira los hombres qué cuerpo tiene. ¿Se creen que por haber sujetado al cochinito ya lo tienen todo hecho? Hombre, eso no es verdad. Aquí estamos empinándonos la bota, que esto sí tiene su misterio. Pues la verdad es que sí, porque hay que realizar agua con misterio. Una inclinación casi perfecta para que el líquido elemento llamado vino pase perfectamente por el garnate. Mira, ahí está.
¡Ey, Camagua! ¿Lo ves? Claro, claro. ¡Trae para acá, que no te preocupes! Pero Cris lleva toda la razón, ¿eh? Lleva toda la razón. Porque si te cae en el panzón, te lleva un machurrón. Claro, di que sí. No puedes mancharte la camisa y tienes que acompañar cada trago con una buena tapa. No empecéis como todos los años. Ahí está. Que al final se pasa el día y no hacéis nada. Lo primero, la morcilla. Que como se enfría la masa, no pasa por la máquina. Abuelo, abuelo, no gruñas tanto. Que la masa, con un buen trago de vino, pasa por cualquier agujero. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que a lo mejor va a ser que nos vayamos yendo para la plaza. A ver ya si está preparado todo para llenar las morcillas, ¿no? Pues sí. Lo mismo del año pasado. Yendo de esquina en esquina. Yo ya estoy harto de llevar los reos. Que quede claro, ¿eh? Vamos con buena marcha y dejémonos de tanta chacha. Vamos. Continuemos. Venga, abuelo. Continuemos con las notas y más tarde. Vamos para adelante. Bueno, ya estamos aquí. ¿Ahora qué hacemos? Ven, yo sí. Os lo tengo todo preparado. Si no fuera por mí, No, nada. Mira, chica. Poner a los mandiles. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde? Los mandiles. Venga. Vamos a ver que vamos a llenar la matanza, la morcilla. Para que la cozamos y la cuelguemos, ¿vale? Venga, vamos a ver. Venga, nena, nos ponemos los guantes y el lío. Y yo me pongo a dar el morcillero, ¿no? ¿O qué? ¿Pero tú cómo te vas a poner con el morcillero, con esa barriga? Anda. Anda. Dámelo a mí. Tú no cojo una tapilla y se la reparte aquí en este querido público. ¿Vale? Toma, con la mano. Bien pensado. Hay que ver. Hoy día con guantes. Antes las manos bien limpias y ya está. Claro. Ahora me la voy a quitar. Pues sí. Venga, que yo voy a coger una tripa. Vamos a poner a disponer la morcilla, a llenarla. Nosotras queremos ayudar, ¿verdad, Elena? Sí, queremos aprender a atar la morcilla. Vamos a ver. Nosotros mientras las cogamos la piquita. Eso mismo, y mientras con la bota trago va y trago bien. Vamos a ver. Yo me siento ahí para comprobar que todo lo hacemos. Seguro que algo sale más. Seguro, seguro. Ahí. Esperase, nene. Que se adela un poquillo. Niña, estoy preparándose. Ahora vamos a atar. La vamos a atar la tripa. Espera un momento. La vas pinchando, corazón. Venga, que va. Venga, vamos. Ha tomado aire. Pínchale, pínchale. Pínchale un poquillo. Despacito, despacito. Pínchale. Ha tomado un aire esto. ¿Qué voy? ¡Uy, qué duro está esto! ¡Que estás enfriado! ¡Métale ahí! ¡Uy, señor mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, hija. ¡Pincha, pincha! ¿Qué pasa? Vamos a echar más. A ver, hay que patear, tanda. Os voy a enseñar. ¡Uy, con mi santa ya mirado! Yo lo pruebo primero, es lo bueno. Y yo también me la como acompañar con un puro balón. Con tantas horas de comida me han dado hambre y sigamos todos juntos. Hay que salir a la masa. ¡Hasta ahora! Bueno, hombre, ya va saliendo. Ya va saliendo esto. Pero que masa no hay mucha, ¿eh? Bueno, pues ya te vamos a atar. Está buena, Venga, atala. Venga, niña.
Para que entre bien por el ganado. Bueno, yo voy a ayudar al abuelo, que está muy mayor.
yo ya y la DAC ya es lo que tiene, así que todos para adelante. Venga, vamos. Vamos, ya tenemos chorizo. En llegar a la matanza, al final hemos llegado. Gracias a mí, que todo lo organizado, el abuelo, el anciano, el más mayor y experimentado, lo ha hecho todo por la mañana y bien triunfado. Claro que sí, abuelo, pero no se estará usted pasando. Las mujeres movimos la sangre y la masa estuvimos amasando. Lavamos la tripa, partimos la cebolla y los aliños estuvimos preparando. Pero ¿y los hombres? ¿Qué hacían los hombres mientras tanto? Todo el día la bota espinándolo. Esta no era una pillina, sabe más que una gallina. Caca mucho la ruina y sabe más que una gallina. Cogimos los 400 kilos de cochino y lo subimos arriba. Lo matamos, lo pelamos, 4 veces le sacamos, hasta 5 jamones tenían. ¿Qué quieres más, hija mía? ¿Y las mujeres qué hacían? Todo el día, gruñía y gruñía. Que los hombres son muy frescos, todo el día están caneando. Ya cogen la banqueta, ya cogen el cuchillo, ya se van a por el gancho. Nosotros partimos la carne, hicimos el chorizo y todo el día fregando. ¿Y los hombres? ¿Qué hacían los hombres mientras tanto? Todo el día, la boca espinando. Durante el camino de chorizo y morcilla me he ido llenando, pero un hueco aquí me he ido dejando, porque me han dicho, por la calle bajando, que un buen cocido me está esperando. Así, querido público, os vamos dejando. Y para el año que viene, otro cochino iremos criando. ¿Y las mujeres? ¿Qué hicieron las mujeres mientras tanto? ¡Todo el día mangoneando! ¡Bravo! Un año más, los pequeños de la casa les daremos de comer. Le echaremos las sobras de la comida para que se pongan a bomber. Hasta le daremos unos paseos por el campo para que ande y coma lo que van encontrando. Bellotas, nueces, almendras, frutos del bosque, ese tipo de cosillas que nuestro cerdito come. Así, y si ustedes quieren, y Juan Infante nos llama, una vez más la familia matancera estará preparada. Y ahora al cocido, que el estómago no espera, porque el que espera a la vista está, se desespera. Y con la espera tiene una pega, que como te cuides, sin mesa te queda. No, es que no hemos quedado.